finalizada su participación don Juan Fernández Calero montando a Camarón, preparado a la entrada de la pista don Abel de Sande Paniagua. ¿Cómo has visto la prueba? ¿Cómo la has percibido? La prueba la he visto, la verdad, que inesperada. Me ha dejado disfrutar muchísimo. Muy contento con ella. Ahora no sé cómo estará el resultado, pero me ha dejado llevarla hasta donde quería. Claro, sin problemas, sin oponerse en ningún momento. Así que muy bien, fenomenal. Me ha encantado. ¿Es la primera vez que estás en Ciudad Rodrigo? No, he venido ya varias veces. Este es el tercer año. Lo que pasa es que antes corríamos por la zona de arriba. Venía con otro caballo, se llamaba Alegría. Ajá. Ella es la primera vez que corre aquí. ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama Inesperada. Inesperada. Muy bien, pues que tengas suerte con el resultado. Muchas gracias, A vosotros. Para mí el mejor ha sido el último este, lo ha hecho espectacular. Sí, ¿verdad? Espectacular el caballo, el jinete, los dos muy bien. ¿Y qué te parece el ambiente que hay aquí? Pues muchísima gente, va a ser ya el mes de septiembre y gente muy amable, como siempre ha sido Ciudad Rodrigo. ¿Y tú que estás en Francia, no? Sí. Pues venirte estos días pues fenomenal, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues bueno, Chema, pues a seguir disfrutando de la feria. Que tengamos salud todos y a disfrutar de esto. El tiempo que nos quede. ¿Esto qué hace? ¿Qué es lo que ofrece en esta feria? ¿Qué es lo que ofrece? Lo hacemos en Extremadura y hacemos otros artículos de forja. ¿De forja? Sí, todo de hierro. Y todos son motivos más o menos taurinos, estoy viendo, ¿no? Sí, más o menos hacemos cosas taurinas y hacemos los hierros de marca, hacemos todo. Ajá. ¿Y se dedica usted a esto exclusivamente? Eso, de toda la vida. Bueno. No hago otra cosa más que esto. ¿De qué zona de Extremadura viene? Soy de Badajoz. De Badajoz. Sí. ¿Y por qué venir a Ciudad Rodrigo en esta feria? Pues porque, bueno, me ha llamado la atención y conocí una familia que son de Ciudad Real, los que hacen la doma vaquera aquí, me dijeron que viniera este verano que estuve con ellos en Galicia y dicen, pues tienes que ir a Ciudad Rodrigo, que eso es muy importante allí. ¿Y qué le ha parecido? ¿Qué le muy parece? Bien, muy bien, muy contento. ¿Va vendiendo? Sí, sí, dispuesto. Gracias, A venir otro año. ¿Sois de aquí? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿De Portugal? De Formoso. ¿Por qué os animáis a participar en esta feria? Nos gusta Ciudad Rodrigo. ¿Sí? Pues nada. A divertirse. ¿También participáis en la feria? ¿Venís de Portugal? Sí. De Vilaformoso. Exactamente. Pues nada, a disfrutarla, ¿eh? ¿Todo tan pequeña? ¿Te atreves a llevarlo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¡Jesús David! ¡Vestido de charro, como debe ser! Buenas tardes. ¿Te das cuenta? ¿Por qué participar en esta feria? A ver. ¿Por qué participar?
para disfrutar de los caballos. Ajá. Muy bien. Totalmente. ¿Habéis venido? ¿De dónde habéis venido vosotros?
De Medina del Campo. ¿De Medina del Campo? ¿Y estáis aquí para ver la doma vaquera? Eso es. ¿Y por qué? ¿Tenéis a alguien? Un profesor nuestro de doma vaquera. Ah, que tú también haces doma vaquera. Yo soy aficionado. ¿Y qué tal está? ¿Qué tal estás viendo el concurso? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy buena afición, muy buena muerte y hace muy bueno, así que muy bien. Vale, gracias. Sí. Pues yo creo que hacemos una valoración bastante positiva de la feria. Creo que se ha podido ver a lo largo del día de hoy caballos, muchísimos caballos por la plaza, por el entorno al Paseo Fernando Arrabal, muchísima gente expectante por la exhibición de esta mañana, y yo creo que bueno, que se puede ver cómo está pues todo alrededor. Yo creo que para Ciudad Rodrigo tiene un impacto muy positivo, tanto a nivel turístico como a nivel económico, y bueno, mañana seguiremos con exhibiciones y con actuaciones, y es lo que puedo decir, que la valoración de la feria es bastante positiva.